Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, como pueden ver, el título de mi video se trata de que si soy discriminada en mi trabajo por ser mujer. Sí, lamentablemente sí soy discriminada por ser mujer. Pero bueno, antes de comenzar a platicarles un poco de las cosas que me pasan en mi trabajo, déjenme y les doy la bienvenida a todos y les pido una disculpa por tenerlos tan abandonados. La verdad que no he estado muy pendiente de mi canal. He estado todo el tiempo, todos los días he estado allí viendo videos y muchas de ustedes saben que siempre estoy comentándoles en sus videos porque me gusta mucho verlas, pero no he estado subiendo videos, pero bueno, ya voy a comenzar a subir, ya me voy a poner las pilas con esto. Y entonces comencemos. La verdad es que si soy discriminada en mi trabajo por ser mujer, sí, la verdad sí me discriminan por ser mujer aquí en mi trabajo. Déjenme ni les platico que he tenido muchas discusiones, no discusiones, porque la verdad yo no soy, no me, no quiero llegar hasta ese grado de ponerme a discutir con todo mundo, porque la verdad, eso para mí, yo pienso que eso no, eso es como, ay, no sé, no sé cómo decirlo, pero anyway, tengo muchos años trabajando en esto de la yarda ya. Antes duré en otra compañía como 6 años, creo, 6 años, más o menos duré ahí. Y tenía como más de 100 empleados y solamente yo de mujer. Cuando yo entré a trabajar aquí a esto de la yarda, yo entré de chofer. Yo entré como chofer. Y pues claro, trabajaba también cortando pasto y todo, pero yo como que nada más, al principio solo desquelitaba y floreaba. Eso era mi trabajo. Y toda la gente estábamos pero bien. Pero de poquito tiempo empezaron a ver malos comentarios de que no, que si Magali, que Magali no trabaja. Que si Magali tiene más preferencia porque es mujer, que porque o que es la amante del jefe. Y puras, ahora sí que voy a hablar como es, puras estupideces que les gusta hablar a las personas. ¿Quiénes me discriminan realmente? ¿Todos los hombres en general? No, no. ¿Quiénes son? Bueno, espero, primero antes que nada, espero que no se ofendan porque a mí me siguen muchos hombres y espero y no se ofendan, la verdad. Primero, antes que nada, no quiero hacer este video como hablando en general de todos los hombres. No, 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 no. Yo estoy hablando de con los que trabajo, o sea, con los que yo trabajo. No voy a hablar en general de todos los mexicanos, de todos los hondureños. No, 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 no. De todos los hispanos, no. Yo estoy hablando solamente de las personas con las que yo he trabajado en las dos compañías que yo he estado trabajando, que son puros hombres, solamente yo de mujer. Los mexicanos, sí. Todos los hispanos que trabajan en esto me discriminan por ser mujer, sí. Lamentablemente, sí. Todo el tiempo se pasan hablando de que Magali no trabaja, que Magali no hace el mismo trabajo que los hombres. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo en este trabajo soy jefa de grupo y soy chofer. Entonces, en la otra compañía trabajaba quitando nieve también en invierno, antes de que mi marido se fuera a México. Aquí también quitamos nieve con mi marido el primer año que vinimos a trabajar esta compañía, también quitamos nieve. Ahora ya no quito nieve, solamente trabajo lo que es la temporada de corte de pasto, eso es lo único que hago. Y todo el tiempo, oigan, de verdad, qué tristeza me da a mí, sinceramente, se los voy a decir, qué triste es que tu propia gente, yo siempre les he dicho, o sea, nosotros los hispanos siempre, siempre, nunca se nos va a quitar lo envidioso, nunca. Nunca, oigan aquí, a mí cuando el año pasado hubo una persona que se encargó de investigar, él siempre se pasaba diciendo, no, que a Magali le pagan mucho y que Magali siempre le decían al jefe, no, güey, voy a hablar como ella, no, güey, que tú aquí le pagan a Magali a no sé qué tanto, a $18 la hora y que yo que soy viejo y que hago más trabajo que ella, que Magali se la pasa en el puro teléfono, cómo va a estar ganando más que yo y que no sé qué tanto. Los jefes siempre me han defendido. Y ellos, toda la gente dice, no, pues la defienden porque es su amante. No, señores, no. A mí, aquí los jefes me defienden por mi trabajo, por lo que yo hago. Ellos siempre me lo han dicho. No escuches lo que ellos dicen. Ellos son, ahora sí que son machistas. No les gusta que tú les digas, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto. No les gusta. No te sientas mal. No te sientas mal. Déjalos que hablen. Déjalos que hablen. Hubo una ocasión que Jaime, mi jefe, le dijo a uno. Le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de que todo el tiempo estés con esa fregadera. Todo el tiempo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Vete y tráeme una licencia,
tráeme tu licencia, llena la aplicación que quieres ser chofer, que quieres hacer lo mismo que María hace y lo vas a hacer. Bueno, ya, paró. Pero, óigame, no, no, de verdad, estos hombres de aquí se pasan. Yo aquí en esta compañía y en la otra compañía he sido jefa de grupo y chofer. El año pasado ya mi marido no estuvo aquí porque nos fuimos el año antepasado, creo. Y el año pasado yo vine a trabajar, pues como siempre, yo acá ando trabajando. Y era un lío. Nadie, cuando mi marido estaba aquí, nadie decía nada de Magali. Nadie, que Magali esto, que Magali lo. Todo tranquilo. El año pasado que mi marido no vino, ay Dios mío, nadie quería trabajar con Magali. Yo no voy a trabajar con esa vieja no hace nada, esa vieja se la pasa en el puro teléfono, esa vieja anda nada más en la pura troca, esa vieja se la pasa todo el día en el baño, que si llegamos a un lugar de trabajo se mete al baño, que bueno, todo el tiempo. Este año, pues no vino mi marido otra vez, pues vine yo sola. Pues desde que yo llego a trabajar aquí, ya a mí me asignan mi camioneta, la que yo voy a usar y todo, pero yo tenía 15 días trabajando, tenía 15 días que había venido de México cuando nos hablaron que mi mamá estaba muy delicada, mi mamá ya estaba muy enferma y pues mi mamá partió a un mejor lugar el 17 de abril y pues yo tuve que irme. Y ya cuando yo regresé, ya yo seguí de chofer, pero ya habían separado los grupos, ya habían compuesto los grupos y entonces ya a mí me mandaron a trabajar con otra persona, pero de chofer, o sea, porque el señor que trabajaba aquí conmigo es un hombre que viene contratado, le dicen Vadillo, yo voy a hablar de por sus nombres, yo no voy a decir nada malo, Vadillo, él también tenía licencia, pero no sé qué problema tuvo que este año no le dieron la licencia en cuanto llegó de México, total que cuando yo llegué de allá de lo de mi mamá, tuve que manejar en la troca, o sea, en la troca que yo usaba desde el primer año que vine a trabajar aquí, y él estaba trabajando también con nosotros, y él era jefe de grupo también. Entonces, él empezó a decirle al jefe, pues, que le iba a hacer el jefe, que no sé qué tanto, y el jefe me dijo, oye, Magali, ¿tienes algún problema? Le dije, no, yo no tengo ningún problema, a mí me da lo mismo. Mientras no me afecte mi salario, a mí no me interesa lo demás. Entonces me dijo, no, todo va a estar igual. Le dije, ah, bueno, yo no tengo ningún problema. Entonces aquí nos quedamos los dos choferes, pero supuestamente él era el jefe. Ok. Siempre se pasaba quejando de mí. Ay, que si Magali no hace esto, que si Magali lo otro, que no sé qué tanto. Bueno, total que pasó algo. Uno de los otros trabajadores que era chofer y jefe de grupo se tuvo que ir de la compañía. No estaba a gusto o encontró un trabajo mejor, no sé. Y el grupo de nosotros es un grupo grande porque tenemos lugares grandes y todo. Entonces, sacaron a Vadillo del grupo. Dios mío. Esa mañana que lo sacaron al hombre, llegó y me tiró el teléfono de la compañía. Toma, me dijo. Y empezaron la habladera de la gente, que si a Magali, que la dejaron por preferencia, porque el amante del jefe, porque es esto, porque el otro. No. Cambiaron a Vadillo para otro grupo donde solamente es él el chofer y trae un ayudante, que son dos personas. A la que no trabaja, a la que no sirve para nada, a la que no hace los trabajos que debe de hacer, a la que siempre se la pasa en el baño, en el teléfono, la dejaron a cargo de sus mismos lugares que ya tiene por 3 años, que yo hago los mismos lugares por 3 años, que son un grupo grande. Entonces yo digo, bueno, entonces si yo no sirvo, ¿por qué me dejan con esta responsabilidad? Pues está bien, señores. Ay, Dios mío. Pero estos hombres se la pasan todo el tiempo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y les digo, me da tristeza que somos nosotros mismos, los hispanos. Los hispanos, de verdad, que yo estoy cansada, estoy fastidiada. Miren el viernes qué pasó. El viernes estaba haciendo un fríazo. ¿Por qué hice este video por el viernes? Un frío, pero fuerte. Entonces les dije yo a los muchachos, van a cortar ustedes y yo voy a florear. Claro, porque pues no tiene nada de malo. Yo soy la que digo lo que hay que hacer aquí. Pero uno de los muchachos de que trabajan conmigo, le llamó a otro de otro grupo y le dijo, oye, háblale a Bucarán y dile que Magali está en la troca durmiendo y pues nosotros andamos acá trabajando y me llamó mi jefe y me dijo, oye, ¿qué pasó? Me dijo, yo no te estoy llamando para reclamarte, solamente te estoy llamando porque este fulano llamó. Ay, mis tripas me están gruñendo. Pero bueno, yo me enojé tanto que fui a buscar al muchacho, le dije, dame el número de ese cabrón que ya me tienen cansada, que diablo hablando y le llamé. No sé, le grité. Pero, ¿qué creen? Que cuando ya yo iba de regreso a la camioneta, encuentro un hombre robándome la herramienta que está sobre mi responsabilidad.
Entonces, bueno, total, ya ahí yo pues como que se me calmó un poquito el coraje, agarré mi teléfono, grabé el delincuente y todo, llamamos a la policía, luego llegó el otro que es jefe mío también, que es un blanco, y empezamos a platicar y ya me dijo, oye, ¿qué tienes? Porque te veo como que estás alterada, te espantaste por el hombre que quiso robar, le dije, no, ya empezamos a platicar, le dije, mira, Brandon, ya estoy cansada de esta situación, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Ya te quieres ir a México por tu marido? No. Le dije, sí me quiero ir a México, claro, por mi marido, porque lo extraño y por mi familia y todo, pero estoy cansada de estos hombres, de esta gente que trabaja conmigo, de todos los que trabajan en la compañía, que son hispanos, que se pasan hablando de mí. Y me dijo, oh, me dijo, ¿por qué te tienes que preocupar por eso? ¿Por qué te tienes que preocupar por eso? Tú preocúpate cuando él es un account manager, cuando yo o Bucarán o Brad, otro jefe, te llamen la atención, pero mientras nosotros no te digamos nada a ti, olvídate. Tú sabes que estos hombres lo que son unos machistas, y sí es verdad. Dice, porque a ellos no les gusta que tú les digas lo que tienen que hacer, y te lo digo porque ahí en la oficina donde ellos tienen un comedor donde los jefes se ponen a hacer sus reuniones y todo, y ves que al final del día ellos se juntan ahí. Y ya dice, han llegado muchachos y dicen, no, que Magali, y pues, o sea, no entendemos lo que dicen realmente de ti, pero están hablando como que no hace las cosas bien. Pero nosotros, entre nosotros, hemos tenido pláticas y hemos dicho, bueno, estos hombres, si Magali no hace el trabajo, ¿quién lo hace entonces? ¿Quién lo hace? Porque pues sigue la encargada y sus trabajos salen bien. Pero bueno, de verdad que ya hablé demasiado. Creo que ya va muy largo el video, ya aquí lo voy a dejar, pero de verdad. Les digo una cosa, qué triste, hombres, no nos discriminen a nosotros las mujeres también podemos y también tenemos el mismo valor de ustedes, todo ser humano valemos lo mismo, prieto, güero, ciego, cojo, que si de todos tenemos el mismo valor en esta vida, ya por favor, estamos en el 2020 casi, ya hombres de verdad. Cambien esa cabeza, de verdad, qué tristeza. Yo no estoy hablando por todos en general, como se los dije a un principio del video. Yo estoy hablando de las personas con las que me ha tocado trabajar. De verdad, hombre, vamos a cambiar un poquito. Pero bueno, ya es un poco tarde. Y bueno, entonces yo creo que es todo lo que les voy a decir. Quería comentarles también algo sobre otras cosas, pero ya se los voy a hacer en otro video mejor. Y bueno, creo que ya es todo por este video. La verdad es que sí me siento discriminada y me da tristeza que seamos entre nosotros mismos. Y pues, de verdad, no discriminen las mujeres. Que todos podemos hacerlo, todos lo hacemos, la verdad, y sí te da coraje, yo sí me lleno de coraje y digo un montón de cosas y luego digo, qué tonta, si yo soy la que me estoy haciendo daño por enojarme y estos viejos feos, yo sí les digo, ustedes viejos feos, pelones, no sé si han visto, les digo que en mis comentarios hay un señor que se llama Vadillo, él me comenta, porque como yo me estoy quedando pelona también, yo creo es de tanto coraje que me hacen pasar estos mendigos, él me dice, ay, sí, pelona, yo que no sé qué tanto, pero de verdad, yo sí les digo, ay, viejos feos, pelones, hediondos, porque de verdad que me desespero, pero no, voy a tratar ya de no estar todo, de no darle tanta mente a esto, pero sí, la verdad, sí me discriminan, sí me siento mal, eso no se debe de hacer, la verdad, no se debe de hacer, pero bueno. Ya es todo por este video, la verdad, no olviden de suscribirse, de regalarme un like, gracias por estar aquí, compartan mis videos y nos vemos en el próximo video y déjenme y les digo algo que esta es mi última semana de trabajo, me voy el fin de semana a México y ahora sí vienen muchos videos y pues nos vemos, saludos, bendiciones para todos, los quiero mucho y como dijo Walter Mercado, los quiero ver triunfar. Bueno, nos vemos, saludos y que estén bien, nos vemos en el próximo video.